Y según Fox Sports, ha sido confirmado que Juan Escobar ya tiene nuevo equipo tras polémica con Cruz Azul y ha amarrado su pase al Toluca, pues pese a ser una de sus piezas importantes, al final ya no hubo solución. Su nuevo destino serán los Diablos Rojos, club que amarró buenos fichajes como el de Alexis Vega. De acuerdo a información de Carlos Rodrigo Hernández, reportero de Fox Sports, el trato ya estaría cerrado entre las directivas de Cruz Azul y la del Toluca, además del jugador, por lo que es cuestión de tiempo para que se haga el anuncio oficial. El reporte indica que el defensa paraguayo no saldrá de momento en compra definitiva, como se manejó hace unos días, pues se marcha a préstamo por un año, aunque Toluca tendría la opción de comprarlo, recordando que tiene contrato vigente con Cruz Azul hasta junio del 2025. Si Toluca desea comprar a Juan Escobar antes de que culmine su nexo con la Noria, entonces tendría que pagar $6 millones, cifra que es elevada para los fichajes que se hacen en la Liga MX, pero que podría valer la pena. Juan Escobar se marcha de Cruz Azul, según pudo saber Fox Sports, tras discutir con Martín Ansel, ya que el director técnico no le dio minutos en el cierre de pretemporada y su lugar parecía estar ocupado. Hubo reuniones entre los involucrados, pero no arreglo. Por otro lado, Alexis trabaja a fondo para tener su revancha contra Chivas. Los Diablos optaron por confiar en Vega y hasta le brindaron un contrato que consideraría un salario similar a lo que ganaba en Chivas, aunque es con base en objetivos conseguidos. En ese sentido, está claro que Alexis se prepara arduamente para que su ritmo físico sea el que necesita en Toluca, aunque parece ser que el jugador tiene en mente aprovechar para dejar mal parados a los rojiblancos. Según ha trascendido en algunos reportes periodísticos, Vega realiza doble sesión de entrenamiento para recuperar su condición, pues las semanas en que estuvo separado del primer equipo le pasaron factura. Además, el futbolista trataría de estar listo para el siguiente martes 30 de enero, cuando visiten precisamente a las Chivas en el estadio Akron, donde seguramente la afición recibirá de manera particular al atacante. Ya para finalizar, Camilo Sanvezzo, ex club Querétaro y Toluca, anuncia su retiro de fútbol, de acuerdo con la periodista de ESPN Macresendiz, terminando una carrera de 15 años, la cual inició con el mítico equipo de Corinthians. Sanvezzo tuvo un paso importante por México durante su primera etapa con Gallos de Querétaro, formando una gran ofensiva junto a Ronaldinho y Dani Liño, llegando a la final y ganando un título de goleo en 2014, después de marcar 12 anotaciones, ganándose el corazón de los aficionados. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.